Si quieres comprar un teléfono de la gama media, este Redmi Note es para ti, ya que tiene prestaciones muy interesantes y hoy vamos a hablar acerca del Redmi Note 12 Turbo. Así es amigos, acaba de ser lanzado en China el Redmi Note 12 Turbo y tiene características muy muy interesantes, además que viene con un precio que estoy seguro que la va a romper. Así que no te compres todavía el Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus o como se llame sino que tienes que esperar a este otro dispositivo y esperemos que llegue rápido al mercado global ya que cuenta con prestaciones bastante interesantes y una de las que más destaca y que creo que es muy interesante es el peso ya que solamente viene con un peso de 180 gramos eso significa que vamos a tener un teléfono súper ligero sin perder el tamaño de los Redmi Note ya que va a contar con una pantalla de tamaño clásico de 6 pulgadas .67 por cierto la pantalla es OLED y tiene todo en tecnología HDR 10+, más 12 bit de color tiene picos de brillo de hasta 1000 nits en un teléfono de la gama media. Y cuando te diga el precio, te vas a sorprender. Tiene una tasa de refresco de 120 hercios. Y un muestreo táctil de 360 Hz Así que en pantalla vas a estar muy bien calibrado Con estos picos de brillos de hasta 1000 nits Vas a poder ver incluso con el sol apuntando directo hacia tu teléfono Si hablamos de sistema operativo También va a venir con lo último en el mercado Lo último en Xiaomi MIUI 14 Y lo último en Android, Android 13 Así que no vas a tener pierde Todo bien actualizado Y te va a durar unos 3 años de actualización Lo que está prometiendo Xiaomi Por cierto, vienen configuraciones de 8, 12 y 16 GB de memoria RAM con tecnología LPDDR5, así que viene muy poderosa esa memoria RAM. Además, viene con almacenamientos de 256, 512 y hasta un Tera de almacenamiento con velocidades de UFS 3.1. Bastante rápido, no lo último, porque no estamos en un teléfono de la gama alta, sin embargo, en una velocidad bastante estable. Si hablamos de cámaras, va a venir con cámaras también bastante buenas: la principal de 64 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles una macro de 2 por ahí que esa es un poco de relleno pero vamos a tener una cámara selfie de 16 megapíxeles y es interesante que a pesar de que su peso es de 180 gramos vamos a tener una pantalla de 6.67 y también una batería bastante amplia de 5000 mAh. Recuerda que Xiaomi siempre nos trae carga rápida y en este caso va a venir con un cargador de 67 watts, que por cierto, si sí viene en la caja. Además, va a tener todo lo necesario que un teléfono requiere: Wi-Fi 6, tecnología 5G, Bluetooth 5.0, Jack de 3,5. Conectividad infrarrojo para utilizar ahí los dispositivos como la tele, aire acondicionado, cañón multimedia, etc. Y ya para casi terminar, una de las cosas que más resalta en este teléfono es el procesador, ya que viene con un Snapdragon 7 más de segunda generación, un procesador construido en 4 nanómetros, un procesador prácticamente de gama alta en este teléfono. Snapdragon 7 más de segunda generación, 4 nanómetros. Que nos va a dar resultados sorprendentes. Estoy seguro que con este procesador vamos a poder abrir cualquier aplicación, cualquier juego sin ningún problema. Además, vamos a tener una batería de 5000 miliamperios que te va a durar todo el día, así seas un usuario exigente. Ahora sí chicos, vamos a hablar acerca del precio que este dispositivo va a salir al mercado, ya que tienen configuraciones de 8, 256, 12, 512 y de 16 GB y un tera de almacenamiento. La versión más básica de este dispositivo de 8 GB con 256 va a costar solamente 268 euros. ¿sí? lo escucharon bien? 2, 6, 8 euros. En soles peruanos más o menos sería 1090 soles, o sea, casi 1100 soles. Mientras que en pesos mexicanos estamos hablando de tan solo 5300 pesos mexicanos para todas estas características. Creo que no vas a encontrar por ese precio otro dispositivo que te traiga este procesador, el Snapdragon 7 más de segunda generación. Con memoria RAM de tecnología LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1. Creo que va a ser el dispositivo que debes de comprar. Dos cositas antes de terminar el video. Recordemos que los precios que son lanzados en China, porque este lanzamiento ha sido en China, no son los mismos que llegan a nuestros mercados. Por lo general, sube más o menos 100 dólares, 150 dólares más. Así que a tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas que ha presentado Xiaomi es que estos dispositivos vienen con una versión bastante interesante que se llama Harry Potter Edition. Así que ahí vas a ver también algunas imágenes las cuales estoy seguro que te van a sorprender y si te gustó este tipo de video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Suscribirte no te cuesta nada, pero me ayuda mucho, La próxima, yo soy Fuerza Bala. Chao, chao.